todo el deporte de la comarca con Salvador Aldabó. Buenos días, buenas tardes, queridos amigos y amigas de Telecinca, la televisión, vuestra televisión de la comarca del Bajo Cinca. Como todas las semanas, les vamos a hacer llegar las noticias de nuestros clubs y deportistas que hayan participado en los diferentes eventos de esta fin de semana. Como siempre, empezamos con nuestros representantes en la primera regional preferente. Son el Mequinenza Club Deportivo y la Unión Deportiva Fraga. El Peña Ferranca 2, Fraga 3. Triplete de Alexis Kibus, el Fraga venció a una Peña Ferranca que se despide de la categoría y de varios de sus jugadores de su plantilla. El triplete del fragatino Kibus decidió un partido con despedida de la categoría después de 7 temporadas consecutivas y también de los jugadores Naval, Cabrero, Héctor Callizo y Guillermo. Los ferranqueros se mostraron eficientes en el área ante un buen Fraga que fue superior en el cómputo del partido, intrascendente para los dos equipos. El meta Callizo se despidió con 3 buenas intervenciones durante el partido, que estuvo a punto de finalizar en empate, pero, como hemos dicho, el goleador Kibus no perdonó. Pasamos al Mequinenza Club Deportivo. El Mequinenza pierde en Sabiñánigo y desciende de categoría. 2-1. Los descensos de Huesca y Ejea en el grupo 3 de Segunda División B han hecho insuficiente el buen final de temporada de los verdes, que jugarán la próxima temporada en Primera Regional. El Mequinenza dependía de una carambola para mantener la categoría desde el momento en que se consumaron los descensos de Huesca B y Ejea en el grupo 3 de la Segunda División B. Los verdes llegaron con opciones a la última jornada de liga con el objetivo de tratar de convertirse en el mejor sexto por la cola y confirmar la permanencia, siempre y cuando se ganara al Sabiñánigo y el Delicia perdiera frente al Calatayud Atlético, en el grupo 3 de la regional preferente. Dos premisas que no se cumplieron: la buena recta final de la competición del equipo mequinenzano desde la llegada del técnico Edgar Baños ha sido insuficiente en una temporada con dos momentos claves: la pérdida del primer partido liguero por alineación indebida, por la diferencia de criterio entre la Federación Española de Fútbol y la aragonesa a la hora de tener en cuenta la acumulación de tarjetas de la anterior temporada, y por las dos derrotas frente al Alcolea, rival directo por la permanencia. En cuanto al último partido de la temporada, el Sabiñánigo se adelantó en el marcador en el minuto 17 por mediación de Villalba. Al Mequinenza se le ponían las cosas difíciles, sabiendo además que el Delicias ganaba frente al Calatayud, pero intentó seguir compitiendo ante un rival que no se jugaba nada, pero que intentaba aprovechar las ocasiones que generaba. En la segunda mitad, en el 62, Medina de penalti devolvía la igualada al marcador, pero poco después, en el 73, los verdes se quedaban con 10 jugadores por la expulsión de Eloy, último jugador, que cortó un contraataque de los locales y que, por mediación de Villalba, marcarían el 2-1 a 20 minutos del final. Le deseamos al Mequinenza un pronto retorno a la primera regional preferente en el centenario de su fundación. Pasamos a la primera regional aragonesa con los resultados de los equipos comarcales: Ontiñena 6, San Esteban 1, Peña Fragatina 5, Estadilla 1, Zaidín 2, Esplús 0. El Belver tenía su jornada de descanso. Pasamos a la Liga Nacional Juvenil: Unión Deportiva Fraga 1, Oliver 0. La permanencia, los juveniles de la Unión Deportiva Fraga la está cocinando a fuego lento. La tiene virtual, pero no matemáticamente, debido a los 7 descensos que hay. Los de Lonca llevaban 5 puntos de ventaja, pero aún quedan 6 aún por jugar. Ante el Oliver, con una victoria, se dio un paso al frente. El juvenil de Fraga, como hemos dicho, entró muy metido en el partido, con varias aproximaciones pero sin remate. En el minuto 9, en una jugada por la derecha, con centro de Pablo, Coll lo cabeceó Graviel a la red, gol que sería el único del partido. Tarde con mucho calor que ralentizó el juego de los dos equipos, con dominio del Fraga, ante un Oliver que ni siquiera se acercó al área fragatino, la primera vez,
y única vez que llegaron fue la expulsión del meta local por tocar el balón con la mano fuera del área. En la segunda parte tuvo más de dominio el Oliver, pero sin causar peligro a la meta del Fraga. Solo en una ocasión y de rebote en el que el disparo se envenenó. El Fraga pudo sentenciar con un tiro de Nacho que pasó rozando el palo. Entonces la próxima jornada el juvenil fragatino se desplazará al campo de la Amistad. Pasamos al fútbol base, Copa Segunda Benjamín, categoría plata, provincial, Zaidín 5, River Monzón 1. Se proclamó campeón de Copa el Zaidín. En la final de la Copa Segunda Benjamín Provincial Oro, Fraga A 7, River Monzón 2. También se proclamó campeón nuestro equipo comarcal, el Benjamín de la Unión Deportiva Fraga. Pasamos a la Copa Segunda Alevín de Fútbol 11 Provincial, Binéfar A 2, Fraga A 3. En la Copa Alevín de Fútbol 8 Provincial, Grupo 1, Fraga B 1, Escuela Deportiva Litera 2. En la Copa Alevín de Fútbol 8 Provincial, Grupo 3, Binéfar C 3, Fraga C 4. Continuamos con el balón, pero ya en el fútbol sala. Pasamos a la Liga de Fútbol Sala de la comarca del Bajo Baixtinta. El Mequinenza Fútbol Sala goleó a la Aston Birra y jugará la semifinal de la Liga Comarcal 21-22. El resultado fue de 9-1. Los mequinenzanos, que se enfrentarán al Athletic Club Cítara por una plaza en la final, fueron muy superiores y no dieron opción al rival, que no supo aprovechar las pocas ocasiones claras de las que dispuso. El Mequinenza Fútbol Sala, campeón de la fase regular, se deshizo sin problemas de la Aston Birra, octavo clasificado en partido de cuartos de final de la Liga Comarcal de Fútbol Sala 2022, disputado en el Pabellón Polideportivo Municipal de Mequinenza. Los mequinenzanos encarrilaron la eliminatoria y, siendo a partido único y con factor campo a favor, por ser el mejor equipo clasificado. En apenas 5 minutos, dos tantos de Julián Gómez, uno de contra y otro a pase de Geray Godia. Godia fue protagonista de los dos siguientes goles también, de los locales, con un pase que culminó Eric Fernández en el minuto 14 para hacer el 3-0 y con un disparo lejano en el 17 para hacer el 4-0. Los locales controlaban el juego en los primeros 25 minutos y no dieron prácticamente opción a los fragatinos, con un flojo bagaje en ataque con un disparo de Iván Serrano a poco más de un minuto del final de la primera mitad. En la segunda parte, misma tónica, y en el primer minuto Julián Gómez marcaba el quinto tras un robo de balón para el Mequinenza Fútbol Sala. Era el tercer tanto del máximo goleador de la liga en el partido. El sexto para los locales llegaba en el minuto 30 en una jugada colectiva de Eric Fernández. Pau Soler e Iker Navarro marcaban los siguientes goles. Prácticamente en la siguiente jugada, Iván Serrano estuvo a punto de hacer el 1-6 para los visitantes, que los locales desbarataron la jugada. Y Julián Gómez de nuevo hacía diana al aprovechar el pase de Eric Fernández. Con el partido prácticamente decidido, el Aston Birra se estiró y depuso de dos buenas ocasiones de Paul Rubio, prácticamente consecutivas. Una en el minuto 35, con una media vuelta que atajó David Ibarz, y en un intento de vaselina que se fue alto. Una reacción que los locales atajaron de inmediato con el octavo gol, obra de Carlos Rami a pase de Xavi Aguilar. Y Eric Fernández ampliaba el marcador con su segundo tanto particular y el noveno de su equipo. A falta de 10 minutos para el final y ya con el partido decidido, con el Aston Birra buscaba el gol del honor y se produjeron una serie de ocasiones que ninguno de los dos equipos aprovechó, incluido una salvada bajo palos de Pau López que evitó el décimo para los locales, hasta que a 2 minutos del final Bruno Sorolla conectaba con Iván González para hacer el definitivo 9-1, con el que acabó el choque, que da paso a las semifinales al Mequinenza Club Fútbol Sala, que se enfrentará, como hemos dicho, como local al Atlético Club Cítara, el único equipo que ha ganado a los mequinenzanos en casa en la fase regular y que eliminó al Litera Fútbol Sala. Pasamos al Velilla,
3, Frutas Ponti 3. Frutas Ponti accedió a semifinales tras finalizar el partido con empate a 3 y vencer en la tanda de penaltis por 2-1. El partido, como refleja el marcador, tuvo máxima igualdad, mucho ritmo de juego por ambos equipos, precipitaciones en muchas fases del juego debido a los nervios, pero sobre todo mucha emoción. Se dio un buen partido y ambos equipos desplegaron un buen juego, pero solo uno tuvo el premio de llegar a semifinales. Los goles del Verilla fueron de Canalís, San Juan y Soler. Por el Frutas Ponti marcaron Navarro, Labrador y Ezequiel. En la tanda de penaltis marcó por el Velilla San Juan y por el Frutas Ponti Raúl Navarro y Óscar Labrador. Pasamos al Litera Fútbol Sala 1, Cítara 3. Partido típico de playoff con mucha intensidad por parte de los dos equipos, nervios y mucha emoción. Ambos equipos eran conscientes de lo mucho que se jugaban e iniciaron el partido intentando no cometer errores defensivos y esperar alguna que otra oportunidad para ponerse por delante en el marcador. Héctor Sorolla adelantaba al Cítara a falta de 3 minutos para el descanso. Litera tuvo que avanzar la línea de presión y el Cítara lo aprovechó muy bien, y en 2 contras magistralmente finalizadas por Víctor Alcobé puso el marcador en el 0-3. Los de Litera lo intentaron todo y no bajaron los brazos. Fruto de esa insistencia llegaría el gol de Raúl Sánchez, que acortaba distancias, pero sin tiempo para nada más. Pasamos al Zaidín, Fútbol Sala 4, Sagarra Berniz 1. Zaidín Fútbol Sala consiguió el pase a semifinales en un partido que encarriló en los primeros minutos. Salieron los locales muy intensos y con gran acierto cara al gol. En los primeros 8 minutos ya dominaban el marcador por 2-0, goles de Ferrer y Javier. Sagarra Berniz intentó reaccionar a la contra y generó alguna clara ocasión de gol. A falta de 3 minutos para el descanso, Miguel Moret establecía el 3-0. En el segundo periodo, los visitantes acortaron distancias, obra de Kregenzán, pero poco duró, ya que Teixidó marcó el 4-1, que sería definitivo. Cambiamos de deporte y nos vamos al motociclismo, trial. El mequinenzano Poldo Silvé, sexto de la general en el Ecuador de la Copa España de Trial 2022, en categoría infantil. En las 3 primeras pruebas del calendario, el rider de Mequinenza ha obtenido una 3.ª plaza y 2 séptimos puestos. La Copa España de Trial 2022 llega a su Ecuador con el mequinenzano Poldo Silvé situado en la 6.ª plaza de la general de la competición en categoría infantil. A falta de 2 pruebas, el de Mequinenza comenzó con buen pie en la primera de las citas del calendario en la localidad murciana de Mazarrón, donde obtuvo una meritoria 3.ª plaza. Las cosas no fueron tan bien en las 2 siguientes pruebas, disputadas en Cambrils, con un circuito muy exigente, que no permitió recuperar tras los errores de primera vuelta, y Azuqueca de Henares en Guadalajara, donde el rider de Mequinenza recuperó buenas sensaciones. En ambas, acabó ocupando la 7.ª plaza. Las próximas fechas en el calendario de la disputa de la Copa España de Trial 2022 son en junio en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra y en julio en la localidad navarra de Estella. Cambiamos de deporte y nos vamos al atletismo, al Campeonato de España Sub-14, disputada en Torrevieja, Alicante. El cuarto, los mejores puestos para nuestros atletas fueron el 4.º puesto de Rubén Cruz, del Club de Atletismo Bajo Cinca, fue la nota más destacada de la participación alto-aragonesa. Rubén Cruz, que hizo el trialdón D con las pruebas de 80 metros, peso y disco, sumó al final 1.656 puntos, quedándose a un paso del podium. Su compañera de club del atletismo Bajo Cinca, Mariona Salamó, terminó en el trialdón A en el puesto 21 con 1.358 puntos, tras hacer las pruebas de 80 metros lisos, 80 metros vallas y lanzamiento de peso. Desde el Club Fragatino se puso el acento en lo mucho que ayuda a esta competición infantil, para así ir preparando el salto a la categoría cadete. Y así la experiencia de los jóvenes atletas
Pasamos a la información, nos han enviado unas notas de la comarca del Bajo Cinca, que son estas. La comarca del Bajo Cinca recupera todos los programas deportivos previstos para el periodo estival. Se abren las inscripciones para participar en todos los programas físico-deportivos organizados por la comarca del Bajo Baicinca en el verano del 2022. A finales del mes de mayo ya han arrancado los plazos de inscripción para participar en toda la programación estival del área de deportes de la comarca del Bajo Baicinca, así como las primeras actividades de la misma. Dicha programación se ha presentado en todos los ayuntamientos los últimos días con las diferentes propuestas para este verano del 2022. Este año va englobada bajo el nombre de Muévete este verano en el Bajo Baicinca. La comarca del Bajo Baicinca apuesta por el uso y aprovechamiento de todos los recursos naturales que poseemos en el territorio, como vía de ocupación del tiempo libre y recreación en el periodo vacacional. Para obtener una información más específica, se deberá dirigirse a los ayuntamientos o a la sede comarcal, donde se dispone de toda la información de los programas a ejecutar durante el verano. Además, la mayor parte de las actividades tienen una promoción más específica, con publicidad propia. Tanto los campus deportivos como los eventos deportivos disponen de una información específica que también irá unida a la campaña general. Dentro de esta programación, tal como se ha ido desarrollando los últimos años, se van a diferenciar en tres apartados, con bloques de actividades que van a desarrollarse a lo largo del periodo estival. Por un lado, las actividades comunes de carácter local y comarcal, y por otro, los campus deportivos y eventos. Las actividades comunes son el grupo de actividades que se ofertan en todos los municipios y que según la demanda de cada uno se van adaptando a las diferentes programaciones, salvo en las que debido a las características de las instalaciones se realizarán de forma comarcal en algún punto concreto del Bajo Baicinca. Las fechas de apertura de inscripciones para todas ellas comienzan, como hemos dicho, a finales de este mes y pueden realizarse en los distintos ayuntamientos de la delimitación comarcal, donde se dispone de toda la información específica e individualizada de cada municipio, con los objetivos de cada programa y los horarios y fechas de ejecución de los mismos. En este bloque se incluyen las siguientes actividades: cursos de natación, cursos de gimnasia acuática, colonias deportivas. Información. Para esta información hay que dirigirse a la comarca del Bajo Baicinca, en la calle Manuel Lavar 23, o a los teléfonos 974 45 41 96 y 47 44 96. Pasamos a las escuelas de verano, las actividades multideportivas, con cursos de aquagym, aquafitness, cursos de gimnasia al aire libre, talleres de tiempo libre, cursillo comarcal de pesca. Los cursos de natación y colonias deportivas son las actividades en las que se esperan más participación, siendo estas últimas las que mayor duración tienen en el verano, pudiendo empezar ya el 24 de junio y finalizar a finales de agosto, con actividades todas las mañanas en los municipios. Este año, la novedad en la oferta deportiva viene dada por la ampliación del programa de gimnasia al aire libre estival a mayor número de municipios y la consolidación de los talleres de tiempo libre, a desarrollar, como el verano pasado, en una jornada por municipio en el mes de agosto. Los campus deportivos, esta es una de las apuestas en los últimos años en la oferta estival, que ha ido incorporando nuevas propuestas con el paso de los años. Para el año 2022 se ofertan de forma directa un total de 6 campus deportivos de fútbol sala organizados directamente por el área de deportes de la comarca. A todo ello se suma una numerosa cantidad de propuestas desarrolladas por clubes deportivos y entidades privadas que llevan a disponer de una oferta constante de actividades desde el mes de junio hasta finales de agosto. Las programaciones de los campus 2022 serán campus comarcal de fútbol sala en Oso de Cinca del 24 al 30 de junio, campus comarcal de fútbol sala en Ontiñena del 1 al 12 de agosto,
Campus Comarcal de Fútbol Sala en Candasnos del 1 al 12 de agosto. El Campus Comarcal de Fútbol Sala en Zaidín del 1 al 12 de agosto. Pasamos al Campus Comarcal de Fútbol Sala en Vallobar del 16 al 29 de agosto. Y Campus Comarcal de Fútbol Sala en Torrente de Cinca del 16 al 29 de agosto. Los eventos deportivos. Este año es el apartado que más ha notado la recuperación de actividades tras el paso de la COVID-19. Este 2022 será ya de recuperación completa de todos los eventos, situándose ya en niveles de prepandemia. Son actividades que, debido a su importancia, repercusión mediática e interés, disponen de una campaña específica para cada uno de estos programas, incluyendo publicidad propia e incluso con rueda de prensa para presentar cada evento. Serán presentados en la comarca del Bajo Cinca, como hemos dicho, con los teléfonos. Parte de los mismos están organizados o tienen como principal promotor a los diferentes clubes y asociaciones del Bajo Cinca, que son eventos deportivos del verano 2022. Empezamos por la Triatlón de Mequinenza el 5 de junio del 2022, organizada por el Club Triatlón Mequinenza. Copa de España de Maratón de Piragüismo, a realizar en Mequinenza los días 17 y 19 de junio del 2022, organizados por la Federación Española de Piragüismo. El 10º Open de Ajedrez, Ciudad de Fraga, el 18 de junio del 2022, organizada por el Club de Ajedrez Fraga. 8ª Regata Jóvenes Provesas Descenso del Cinca, Mequinenza, 20 de agosto del 2022, organizada también por la Federación Aragonesa de Piragüismo. Circuito Nacional para Canoe de Piragüismo para Todos, Bajo Cinca, el 20 de agosto del 2022, organizada por la Federación Aragonesa de Piragüismo. 24º Descenso Internacional del 5 en Piraguas, Bajo Cinca, el 21 de agosto del 2022, en modalidad popular y turística, modalidad competición federada. Hay que destacar la gran implicación que este apartado tiene en los clubes deportivos de la comarca, ya que muchos de estos eventos llevan el peso organizativo de las pruebas, actividades y donde prestan su colaboración las entidades públicas del Bajo Baicinca. El Descenso Internacional del Cinca, actividad estrella de toda la programación deportiva. El Descenso Internacional del Cinca en Piraguas volverá a ser la actividad estrella del verano, tanto por el nivel deportivo que la prueba ha alcanzado ya a nivel nacional e internacional, como en la importante participación que no ha dejado de crecer los últimos años. La experiencia dentro del rango internacional de las últimas ediciones ha resultado muy positiva y ha servido para que este año se tenga el objetivo de aumentar la presencia de un mayor incremento de los clubes nacionales en las líneas de salida. En esta edición se espera que sea la de la recuperación definitiva tras una edición 2021 llena de restricciones y condicionantes que impidieron un normal desarrollo del evento. Buenas perspectivas de participación en el año de la recuperación de actividades. Se espera que más de 2.000 participantes puedan beneficiarse de todas estas propuestas programadas en todos los municipios de la comarca del Bajo Cinca, desde los meses de junio hasta septiembre del presente año. Los interesados en participar en cualquiera de los programas previstos podrán acudir a su respectivo ayuntamiento desde el día 23 de mayo pasado para obtener información de los mismos o dirigirse directamente a la propia comarca del Bajo Cinca. Y con estas noticias llegamos al final de nuestro informativo, con los comentarios de nuestros equipos y deportistas, que esperamos que hayan sido del agrado de todos ustedes, ya que este es nuestro objetivo. También queremos hacerles llegar a todas las entidades culturales, clubes y ayuntamientos que, si quieren hacernos llegar sus noticias u eventos, nuestras cámaras estarán gustosamente con todos ustedes. Pueden hacernos llegar sus noticias al correo telecincatv@gmail.com. Muchas gracias nuevamente a todos los telespectadores, a los cuales les deseamos que pasen una gran semana. Hasta la próxima semana.